Llevo 2 años de ortodoxo. Nos conocen más como los mormones. La Sikh tiene la unidad. Católico no, pentecostal. Los judíos somos judíos. Yo he vuelto al Islam. Estar dins la majoria fa que moltes voltes no vegem a la resta. En qüestions de fe, 8 de cada 10 valencians són catòlics, així que avui hem decidit mirar què fan i qui són els altres. Muchos diferencia. Que hay más cosas que les unen que les diferencian. Estarem en l'únic temple sikh de la Comunitat Valenciana i assistirem a una missa de l'Església Cristiana Redimida de Déu, una religió africana on diuen que Déu cada diumenge fa miracles. Nunca había estado delante de un lama. No creo en Dios ni en el diablo. A nosotros nos da absolutamente igual. Conviurem amb una dona musulmana i una família jueva, ortodoxos i mormons. Parlarem de com es relacionen entre ells i sabrem si és més difícil tindre un Déu diferent. Avui, en Societat Anònima, religions veïnes. Una altra fe. Todos os miran un poco aquí en el aeropuerto. Ya somos un poquito raros, ¿no? ¿Usted es del Tíbet? Sí. Nunca había estado delante de un lama. Primera vez. Primera vez. Con un lama tibetano. Ah, muy bien. Se asemeja mucho también a la figura de Buda. Gracias. Gracias. ¿Qué hacéis aquí en el aeropuerto? Viene un lama de los lamas, que vive en el palacio con su santidad, el Dalai Lama. Veo que nos hacen fotos. Tenemos aquí una chica que nos está grabando. Ya veré. Te llama la atención, ¿no?, ver a un lama aquí en el aeropuerto. Sí, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Pues están esperando a otro lama, que viene de la India. ¿No venimos a grabar al lama? No. ¿Y aquí venimos a grabar? Un equipo de fútbol. ¿A un equipo de fútbol? Sí. O sea, a un equipo de fútbol hi ha 1, 2, 3, 4, 5 y 6 càmeres i 7. I el lama... Nada, una. Una, nosaltres. ¿Es más popular el fútbol o la meditación? Debería ir más enfermo, pero... ¿Que sois italianos? Sí. Los lamas, ¿no?, caen a todo el mundo bien, ¿no? Ya, sí. El budismo es como la religión del buen rollo, ¿no? Así un sí. poco... De la, ¿no?, sonrisa, de la paz. De la sonrisa. De la paz interior. ¿Ahora dónde vamos, Steve? Pues nos vamos al centro. ¿Al centro budista que hay aquí en Valencia? Sí, centro. Bienvenido a Valencia. Él también está muy contento de estar aquí. ¿Tú hablas tibetano? Sí. ¿Y dónde has aprendido tú tibetano? En la India. ¿Y te fuiste un día allí para aprender tibetano? Bueno, un día no, tarda más. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Cuando vino el Papa, por ejemplo, aquí a Valencia, esto estaba a reventar. Hoy viene aquí una persona muy, muy próxima al Dalai Lama y claro, hay muy poquita gente. Los budistas no tenemos los mismos recursos económicos para hacer publicidad de cuando viene alguien tan importante como él. ¿Para mí? Sí. Okay. Muchas gracias. ¿Lo pongo así? Venga, ¿no? Sí, sí. ¿Vais en coche al centro? Claro, vais en coches particulares. Sí, sí. Claro, no, claro. No hay papamóvil aquí. Pues, ¿no puedes alquilar un buen coche? Estaríamos muy agradecidos. ¿Quién pensáis que es? Shaolin, ¿no? Shaolin. Shaolin. Shaolin de tocar así. ¿Qué hacen así, no? De Kung Fu. Es un lama. Un lama. Claro. Dama. Un lama. Sí, es un budista. Sí. Para nosotros es de Kung Fu, ¿eh? Claro. Shaolin, rapao, son monjes. De los que se hinchan de lucha. Son de Kung Fu. Él lo quería así. Pero no es de Kung Fu, ¿eh? es un religioso. Sí, es un lama budista. Esa gente levanta la pierna así y te meto aquí, ¡pam! Sí, eso te lo digo bien claro. No saben karate, ¿eh? Claro que saben. Karate es una cosa, Kung Fu es otra. Kung Fu es otra, sí. El lama está ahora descansando en su habitación. ¿Podemos pasar? Pero hay que quitarse los zapatos. Vale, nos quitamos los zapatos. ¿Estos recipientes? Uh-huh. ¿Esto qué es? Ponemos agua porque no nos cuesta trabajo dar agua. No hace falta dar cosas que tengan un valor económico. No, no necesariamente. Lo importante es aprender a dar.
Él es Dagri Rinpoche. Rinpoche. Es una reencarnación de... En su vida anterior fue un gran lama. Él ha decidido volver a nacer. Se le ha reconocido y entonces por eso se le da ese título de Rinpoche. ¿Cómo se comprueba que es la reencarnación de un gran lama? Pero una vez que ya tienen varios niños, entonces ya les hacen pruebas. Por ejemplo, pertenencias del anterior lama se las presentan y ellos tienen que escoger exactamente las que pertenecían al lama anterior. Si en algún momento se equivocan, ya no es el lama. Nos vemos esta tarde en la ceremonia. Nos vemos entonces. Pues, ¿va a descansar él también? Sí. Gracias. A usted. Que descanse también. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Tú eres monja, sí, en este centro budista en Valencia. Hace 26 años. Un día decidires dejar el vestido tradicional, normal, diem, y cambiarlo por el sábich, el color granat. Me ahorro las compras, me ahorro mirarme al espejo, muchas cosas. Yo era enfermera, me fui a la India y ahí estuve 2 años y ya la vuelta es cuando vine de este color. Sembla un poco que n'hi ha molt de hippie de la época que acabas en budista, ¿no? Sí, es parte de mi trayectoria. ¿Eres un poco la rareta de la familia? Sí, 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 soy la rareta de la familia, a mucha honra. ¿Tú sabes ella qué es? Un Buda o un Lama, puede ser también de eso, ¿no? Es una cultura, ¿no? Sí, una religión. Una religión. Soy monja budista. Es todo de mente. En el budismo se habla mucho de tener una buena mente, de tener una mente sana, ¿cierto? Si quieres, en la Alpujarra. Cierto. En un centro de retiros a 1.600 metros. La época dosel, del chiquet, sí. Que bien que era la reencarnación del Dalai Lama. Correcto. Los padres de este niño eran budistas. Sí, eran budistas. ¿Un niño normal, que ni es budista ni que sus padres son budistas, puede también ser la reencarnación de un lama? Podría serlo. ¿Por qué no? ¿Y qué ha pasado con este niño a día de hoy, con Osel? Ha estudiado cine. Es un cambio radical, ¿no? Ha cambiado ahora la película. Igual que yo he cambiado mi película, sí. Se le sigue reconociendo con la reencarnación. ¿Y él lo sigue también asumiendo? Sí, 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 claro que sí. Hola, ¿en serio? ¿Vienen a ver al lama? Al lama. No he visto yo. ¿Ustedes vienen a hacer yoga? Sí. Yoga. ¿Pero son budistas? No. No. El centro es budista, pero sí. Bueno, a ver, algo. Bueno, sí, algo. Alguna cosa que sí. Yo, sí. Bueno, bien, que te den. Ya, pero, estés de... sí, pero sí, que cuando venimos es por algo. Claro. ¿Això que està fent, això per què és? Estos son mantras. Mantras. Como su rosario de mantras. Que los mantras van moviéndose. Es como el Padre Nuestro, es nuestro. Una oración. Exactamente. Estamos ahora preparando la comida para la ceremonia. ¿Comida por qué? Ofrecemos comida y bebida, también flores, incienso, luz, papa, cacahuete, chocolate. Mandarinas. Sí. O sea, estos son los platos de los lamas. Sí. Pero esto es para que se lo coma, es también como una ofrenda, ¿qué es? Sí, una ofrenda. La gente va trayendo también ofrecimientos. Kakis, ¿no? Ha traído ella. Sí. Tú has decidido portar 2 carabases, ¿no? ¿Tú eres budista también, per exemple? Sí, yo también, sí. Las circunstancias de la vida me vaig encontrar un gese. ¿Gese qué es? Un lama. ¿On te trobares el lama? Me vaig trobar el lama en el poble, que es Novelde. ¿En Novelde te trobares el lama? Sí. ¿Pero a on te el trobares? Pues en una conferencia pública. Ah, ganares una conferencia. Sí. Por ese acento tú eres inglés. Sí, cuando vino no. Cuando vino era mochilero, DJ. ¿Eras DJ? Sí. ¿Pinchabas música? Sí, pinchaba disco. ¿Allí en Londres o...? En Brighton. ¿Qué tipo de música pinchabas? House y hip-hop. House y hip-hop. Geshe-la, ¿me puedes ayudar? Ahora no sé qué pareces, Steve. Voy de Halloween. Aprieta, ¿eh? Es que el lama es fuerte, ¿eh? Yeah, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Ahora, ahora si se aclaréis. Yeah. Un abrazo, ahora. Así se nota menos pancita. ¿Conoce las fallas, por ejemplo? Sí, ¿no? Claro, sí. ¿Y una mascleta? ¡Bim, bim! ¡Petardos! Me gustan. Está muy valenciano. ¿Este traje es de tibetana? Sí. ¿Prefieres vestirte de tibetana para esta ceremonia? Sí. ¿Por qué? ¿Porque te sientes así...? Me parece bonito. Sí.
¿Qué es? El equivalente cristiano sería el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero una de estas. Esto era lo típico tibetano. Un dolç típic del Tíbet. Què vos pareix? Perquè està molt bo. Jo la primera vegada que vinc, curiositat, simplement, curiositat. No hauràs vingut per el tema de... Bueno, tots aquests famosos que n'hi ha que diuen que són budistes, no? El Charmer, el Penélope Cruz i tot això. No.